is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Mis amigos de YouTube, bienvenidos a un video más, bienvenidos a su canal Secretos del Agro. Y hoy nos encontramos acá con el amigo Saúl de Coquedamas Luciana, quien nos va a explicar todo el proceso hidropónico del cultivo de la lechuga. Amigo Saúl, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, queremos aprender más acerca del cultivo hidropónico de la lechuga. Correcto, gracias Elvis. Todo este proyecto del cultivo de lechugas hidropónicos comienza aquí en esta bandeja, en este semillero de 400 plantines, como lo están apreciando ustedes, de esta longitud, ¿vale? Entonces, lo que se hace principalmente aquí es rellenar todos estos agujeros de turba rubia, ¿vale? Que lo tenemos ahora aquí, que más o menos voy a tomar esto ya rápidamente para que sea más entendible y rápido. Colocamos las semillas en cada una de ellas. Una vez echado la turba, se hacen unos agujeros pequeños, se ponen las semillas y eso es lo que obtenemos en 3 días en crecimiento de las lechugas. Después de 3 días tenemos aquí uno de 5 días, ¿vale? ¿Vale? Después lo que tenemos ahí es uno de 7 días y lo que están viendo ahí adelante más o menos es de 10 y último ya para que vaya a los trasplantes finales tenemos de 15 días. Aquí lo voy a mostrar, que ya en este tamaño, en esta longitud de crecimiento, ya lo podemos colocar en las tazas, en las canastillas, para sembrarlos en los tubos, donde ahora mismo, o sea, más adelante, van a ver el crecimiento ya óptimo de las lechugas, que normalmente es de 200 a 250 gramos de cada una de ellos, que ya es cosechable. Bueno, entonces el proceso primero es colocar la turba en las bandejas, colocar la semilla. Hemos visto ya el proceso de 3, 4, 5, 7 días y ya tenemos pues las lechugas acá. Amigo Saúl, después de esto, ¿cuál es el siguiente paso para el cultivo hidropónico de la lechuga? Correcto, Elvis. Gracias por la pregunta. Mira, una vez que la planta ya ha crecido un promedio de 4 a 7 centímetros, lo que necesitamos es que para que este cepellón, esta estructura del enraizamiento de esta lechuga hidropónica, necesita ser colocado en unas canastillas. Estas canastillas pues van a ir en estas canastillas. Y van a servir de soporte para esta planta y el cepellón, que van a ir estos en unos tubos con agujeros, que es un NFT, que es un sistema recirculante. Uh-huh. Para explicarte mejor, vamos a ir ahora al siguiente invernadero de la parte final del cultivo hidropónico. Bueno, vamos a verlo. Bueno, nos encontramos entonces, amigo Saúl, en la segunda parte, en este invernadero, donde vemos pues ya plantas más grandes. A ver, explícanos el segundo proceso, ¿no? Vale, Elvis. Lo que tenemos aquí, lo que he comentado en el primer trasplante, desde la semilla hasta los 14, 15 días, les comentaba también que esto va a una canastilla, como están viendo, ¿vale? Aquí tiene 4 días, o sea, de 20 días, de 15 días a más 4 días son 19 días. De aquí ya está en el sistema de NFT. Como han visto ustedes aquí, es un sistema recirculante, todo el agua que ingresa a cada tubo, lo conocen también hasta como camas o como baterías, por aquí se inyecta el agua con nutrientes, ¿vale? Esto va a recorrer todo hasta más o menos unas 12 metros y otra vez esto por gravedad va a caer otra vez a su tanque final. Por eso lo llaman NFT o recirculante, ¿vale? Entonces, calculemos, tenemos aquí hasta los 19 días, de aquí vamos a pasar a la siguiente batería, que aquí la lechuga lo tenemos aproximadamente 15 días más, ¿vale? O sea, hasta aquí ya vamos en 35 días, 34 días, igual ya vemos aquí que la lechuga tiene un enraizamiento correcto, cuanto el raíz sea más blanco, pues vemos que su desarrollo radicular es correcto, ¿vale? Entonces esto lo colocamos igual en su posición y aquí ya tiene 34 días y la lechuga hidropónico en 60 días ya debemos de cosecharlo, ¿vale? Entonces aquí quiero que observen toda esta batería,
En este espacio de 2 metros tenemos más o menos 450 lechugas. Aquí, bueno, tengo que mostrarles uno. Y aquí es la parte final del cultivo hidropónico. Vean qué perfecta lechuga. 200 a 220 gramos, ¿no? Cada una de ellas. ¿Ves? Ya está una lechuga totalmente carnosa, crocante, para ser comido directamente, ¿no? Eso es lo que quería mostrarles, queridos amigos, y gracias, Elvis, por la oportunidad. Bueno, entonces hemos aprendido de forma resumida todo el proceso, pues, del cultivo de la lechuga de forma hidropónica. Muchísimas gracias, amigo Saúl, por compartirnos todo el proceso del cultivo, ¿no? Es un cultivo ecológico muy bueno, que, pues, en vez de utilizar el suelo, se hace, pues, en estos sistemas que son muy buenos y se maximiza el espacio. Amigo Saúl, para todos los que quieran seguirte, por favor, compártenos tus redes. Yo sé que, aparte de esto, haces muchísimas cosas, jardines y todo, ¿no? Explícanos un poco, sí, correcto, más a qué te dedicas. En Coquedamas, Luciana, estamos haciendo concretamente lo que son plantas en técnica de coquedamas, ¿vale? Que es una planta ornamental en un cultivo de una maceta viva, que es una bola cubierta de musgo, que la técnica se llama coquedama, es una técnica japonés. Hacemos eso, hacemos lo que son microecosistemas autosuficientes, que son los terrarios. Y ahora estamos incursionando en este tema de lo que es el cultivo hidropónico de lechugas, concretamente. Nos pueden ubicar en coquedamas_luciana, ese es nuestro Instagram, y en la página web de www.coquedamasluciana.com. Muchas gracias, Elvis Carrera, por la oportunidad. Gracias, amigo Saúl. Bueno, ya estaremos compartiendo más experiencias también. Ya iremos a tu invernadero a ver todos los... Claro, las pitahayas. Pitahayas. Sí, así, las más de 200 variedades de pitahaya. Y también podemos hacer también en España, en otros lugares, ¿no? Así todo el cultivo de la pitahaya. Bueno, mis amigos de YouTube, ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes esta hermosa experiencia. Yo me despido. Para todos los interesados, vamos a dejar acá en la descripción, pues, el link de la página del amigo Saúl, para que lo sigan también y conozcan más de su trabajo. Bueno, y conmigo será hasta un próximo vídeo. Hasta pronto. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.